estadio, muy contento de lo que han tenido los jóvenes de Maipú, en handball medalla de oro y en volei medalla de plata, subcampeones. Así que felices por todo lo que vienen llevando. Y bueno, agradecer a Pupi, a Magdalena y a todo el equipo que realmente han estado apoyando todos estos días, y obviamente a todos los maestros, a todos los profesores que, bueno, que están todo el año trabajando para conseguir estos logros que son muy importantes para Maipú. Bueno, primero muchas gracias, agradecer más allá de los jugadores y los profesores a la familia por, bueno, confiar a sus hijos estos 5 días con nosotros. La verdad que, bueno, fue una experiencia muy linda, hubo medallas que hacía mucho tiempo que no teníamos, el voleibol maipuense vuelve a subir al podio, así que bueno, eso es sumamente importante, es gratificante para los profes que están todos los días trabajando para eso. Tuvimos medallas también en lo que es atletismo convencional y atletismo especial, así que bueno, un agradecimiento especial también para Camila Di Martini y para Juan Ferrer, que son los encargados del atletismo, y Franco Piuri. Así que bueno, muy contentos y bueno, un año más que terminamos un bonaerense arriba. Maipú en promedio creo que quedó 42 de los 130 y pico municipios. Estamos muy contentos, bueno, se viene trabajando hace muchos años sobre esto. Este año con el tema de competencia, bueno, hemos inculcado un poquito que, bueno, nuestros docentes se anotaron lo que es torneo, siempre lo venimos haciendo. Cultura logró una medalla, que estoy muy contento. Especial anduvo fantástico, que también trajo muchas medallas. Atletismo, como dijo Matías, el handball que se va ahora a los Evita con dos alumnos de atletismo que también van a participar. El vóley que obtuvo la medalla y bueno, por ahí un poquito hablar un poquito de gestión, que es la gestión que también hace el municipio en cuanto a la competencia, en cuanto al deporte. Y bueno, siempre nosotros nos metemos en lo que es el programa Juegos Bonaerenses. Hoy hemos acertado, tuvimos que hacer un montón de viajes por el hecho de que llevamos 198 chicos, que son muchísimos para el municipio. El municipio tiene que aportar una gran parte económica para que esto se pueda dar, no solamente con la plata de la provincia, sino con plata del municipio. Y bueno, aparte de todo eso, el trabajo de la Secretaría de Deporte, Gobierno y el trabajo de los docentes con sus alumnos, bueno, está todo acá a la vista y bueno, hemos obtenido estas medallas. Y más allá de eso, como dijo Maggie, aparte de las medallas, tuvimos 198 participantes que son alumnos que nos representaron.